Aunque no son tan conocidos los casos que investiga el organismo de investigación judicial sobre la extracción, comercialización o exportación de animales silvestres, lo que sí es cierto es que sí se presentan en el país. En lo que va del año, el OIJ realiza 25 investigaciones por exportaciones o importaciones de animales silvestres e incluso han logrado importantes decomisos. Hemos decomisado animales como escarabajos, se han decomisado geckos, se han decomisado pericos, loras, pitón bala y una serie de insectos varios que han sido tratados de ser exportados del país y otros que, como les mencioné anteriormente, han sido importados. De acuerdo a las investigaciones del OIJ, en muchos de los casos, los precios de estos animales alcanzan los $1,000. El OIJ realiza investigaciones por denuncias o por oficio, en lo que regula la ley que es la extracción de animales de su hábitat, para diferentes finalidades. Limón es la zona donde se presentan la mayoría de los casos. Pues la gente que se dedica a trasegar, como todo tipo de hechos, ¿verdad? Pues sí tienen sus ganancias, sí se han detectado casos donde inclusive superan hasta los $1,000, ¿verdad? Una venta de este tipo. Además, el OIJ recuerda a las personas que si tienen algún animal en la vivienda, hagan la consulta al MINAE para saber si es o no de vida silvestre y que pudiera estar cometiendo algún delito.